Un intenso temporal de agua y viento se batió este fin de semana sobre la provincia de Entre Ríos. El lugar más afectado fue, sin dudas, Concepción del Uruguay, en donde cayeron unos 255 milímetros de agua. El titular de Defensa Civil de la provincia, Roberto Destri, detalló que esa cantidad de agua se dio solamente entre las últimas horas del sábado y la jornada de ayer domingo. Por su parte, el intendente de la ciudad, Eduardo Laurito, destacó que más allá de las importantes consecuencias del temporal, no hubo víctimas ni personas lesionadas. Llovió demasiado en poco tiempo y, bueno, y la capacidad de absorción de la ciudad no dio. ¿Qué es lo que apareció? Bueno, por supuesto, muchas viviendas anegadas, sectores donde viven personas de la mayor vulnerabilidad afectadas, el caso Barrio La Tablada, la cuenca del Fapu. Inclusive tuvimos problemas fundamentalmente en el sector oeste de la ciudad, en el propio ingreso a la ciudad, que en la calle 35 del Oeste se vio desbordada, así que hubo que interrumpir el tránsito. Y cuando la intensidad bajó hacia las 11 de la mañana de ayer domingo, en pocas horas la situación tornó un poco a mejorar, lo que es cierto que uno hoy lo que ve, a pesar de que sigue lloviendo hoy lunes, ya sin la intensidad de ayer, que bueno, los daños que han quedado. Por las lluvias, muchas zonas quedaron totalmente anegadas, como por ejemplo los accesos a la ciudad y hasta la Ruta 14. Y la misma historia de siempre, digamos, el hecho que hablemos no solucionamos nada. Vos ves cómo está la gente, ¿ves? Mirá lo que es esto. Pobre, mirá a la chica ahí, le tiraron todo abajo. Decime, ¿hace cuántos años que vivís acá en el barrio? Y más o menos 10 años por ahí. 10 años. ¿Siempre que llovió pasó esto? Siempre que llovió. ¿Ustedes saben por dónde pasaría la solución al problema en este barrio con la lluvia? Sí, creería que es por el hecho de que un desagüe, una cuenca, por acá a la vuelta, tenías una cuenca del Fapu, sí. Y bueno, tendría que hacer un desagüe con la pendiente de allá para acá, llegando allá de la cancha en garaje, que son como 5 cuadras, uh-huh. Pero nunca la hace, entonces. ¿Entró agua a tu casa? Sí, yo vivo allá en la ruta y entró 1,50 m, así que. ¿Qué hiciste? Y como hacemos siempre, dejamos que las cosas floten, no más nada más. Mucho no se puede hacer. ¿Y a qué hora fue el peor momento? Y empezó a llover como la 10 de la noche y bueno, ahí nos entró 30 centímetros adentro y pudimos limpiar. Y bueno, y a la madrugada nos acostamos y se largó a llover de vuelta y no nos dio tiempo a nada, a sacar nada. ¿Y qué hacían entonces? ¿Qué atinaron a hacer? Y nos ayudamos acá entre vecinos y estuvimos toda la noche sin dormir y toda la madrugada y toda la mañana, se limpió ayer. Me fui a dormir a la casa de mi hermano porque la verdad no tenía el colchón, no tenía para dormir y bueno, me tuve que ir a la casa de mi hermano y ahora vine para ver qué puedo salvar, pero no... Nada. Sí, fue en dos etapas. Fue más o menos como a las 12, que ahí entró un poquito de agua, capaz 15 centímetros de agua. Nos pusimos a limpiar. Cuando bajó logramos limpiar. Desagotamos, limpiamos, lavamos todos los pisos. Uh-huh. Y logramos acostarnos media hora y se nos empezó a entrar de agua de vuelta. Y bueno, ya no después fue un caos. Nada, ahí fue un caos. Entra agua, se nos agua. Mojó todo. Agua. Ropa, la ropa de los chicos, todo se nos mojó. Pues, ahí estamos probando lavarropa. Lavarropa que se no funciona, mojó. Secar ropa, todo. No tenemos ropa, tenemos lo puesto nada más. Lo puesto y los chicos también tienen lo puesto. No tenemos ni toallones para secarnos, sábanas, todo mojado. Está todo mojado. Nosotros tenemos chicos también. Expuesto a enfermedades, que cualquier tipo de enfermedades, porque lo que corre es agua de lluvia, pero entreverado con desechos cloacales. Y en la casa todos los desechos cloacales que quedan. El barro. El olor, discúlpeme la expresión, el olor a orina, el olor a cloaca, no se lo saca con nada, porque queda impregnado en las paredes, por más que uno trate de desinfectar, qué sé yo, no hay el forma. El sacrificio que uno hace durante varios años, porque no es que es de un día, se lleva todo. Nosotros, a fuerza de trabajo y esfuerzo, estamos tratando de hacer la casa, pero... Así es imposible y nosotros pagamos todos los impuestos, tenemos todos los impuestos al día. ¿Para qué pagar si nadie se calienta por nada? No se puede vivir así. Las zonas más bajas de Concepción del Uruguay fueron muy castigadas por este temporal, pero también algunas poblaciones aledañas a esa ciudad, como Talita, que quedó aislada y hasta se cortó el acceso.
En el departamento Colón, la ciudad más afectada fue San José, donde debieron evacuarse a 5 familias. Para la ministra de Desarrollo Social de la provincia, María Laura Estrata, la situación se pudo controlar bien y se está haciendo llegar desde un primer momento la ayuda necesaria para los damnificados. Concepción del Uruguay fue la ciudad más perjudicada, pero el departamento Uruguay también hubo otras comunidades en Colón, en San José, en El Brillante, en Pueblo Liebig, también se complicó, no con el nivel de intensidad ni con familias evacuadas como en el caso de Concepción del Uruguay, pero también hubo que mandar asistencia. Hoy seguimos enviando asistencia a nuestros equipos también de provincia, viajan a los lugares cuando los municipios se ven desbordados en todo lo que son los abordajes territoriales, pero nosotros siempre decimos que cuando hablamos de Estado presente o de gobierno presente, no lo decimos en el marco del nivel discursivo de la retórica, sino los hechos concretos y enviando la ayuda en tiempo y en forma. Mientras tanto, el pronóstico del tiempo habla de mejoramientos solo temporarios en cuanto a condiciones climáticas, pero siguen las probabilidades de nuevas lluvias a lo largo de esta semana.